trinchera del ferrocarril, este es el yacimiento más antiguo. Se llama la Sima del Elefante. Está compuesto de 25 metros de sedimento y tiene un periodo desde 1.500.000 años en la parte inferior hasta 200.000 años en la parte superior. Exactamente. Entre los muchos restos fósiles de animales que podemos ver aquí, hemos encontrado restos de elefante. Y no solo restos de elefante, sino también restos de hipopótamos, rinocerontes, megaceros, que son unos ciervos con unos cuernos enormes. Entre estos impresionantes restos fósiles de animales, lo más importante que nos hemos encontrado aquí son unos restos humanos. El primer hombre europeo lo tenemos aquí, en la Sierra de Atapuerca. Este es el yacimiento de Galería, del complejo Galería. Llegaríamos con herramientas como estas. Esto es un bifaz, perteneciente al modo 2 o industria chelense. Y esta, señores, es la navaja suiza de la prehistoria. Sirve para todo. Para cortar al animal en partes, para descarnarle, para curtir las pieles. Con la punta podemos agujerear esas pieles. Con el canto vamos a machacar los frutos. Y si queremos encontrar unas buenas raíces, lo que vamos a hacer es escarbar con la punta y sacar esas buenas raíces. Los varones medían de media 1,80 y las mujeres medían de media 1,75. Además, eran bastante fuertes, pesaban más o menos unos 100 kilos. ¿Vale? Y como veremos más adelante, en cuanto a la mentalidad, pues ya la tenían bastante compleja. Este es el cráneo número 5. Es el cráneo más perfecto que hemos podido encontrar aquí. Fue encontrado en el verano de 1992 y se llama Miguelón. Se llama Miguelón porque cuando fue encontrado, en el verano de 1992, fue cuando Miguel Indurain se disponía a ganar su segundo tour. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tienen ellos y qué es lo que tenemos nosotros. Jugando al juego de las diferencias, vamos a ver cómo son ellos y cómo somos nosotros. Esto es lo que sería la casa de estos grupos de hombres que les hablaba en el yacimiento de Galería. Consiste en un canto rodado al que le hemos dado una serie de golpes en un mismo sentido y del que hemos obtenido un gran filo cortante. ¿Vale? Muy sencillo. Además, la materia prima la podemos encontrar en todos los lados porque los cantos rodados se encuentran en los ríos. Allí también nos hemos encontrado un centenar de huesos y unos 40 dientes con los que hemos podido identificar unos 6 individuos. ¿De acuerdo? Estos individuos pertenecen a la especie Homo antecesor y se dataron en unos 800.000 años. Bueno, los restos son los que tenemos aquí. Es un maxilar y un trozo de parietal. ¿Y cuál es la curiosidad de estos restos? Pues bueno, que al igual que los restos de animales, han aparecido con marcas de corte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se les ocurre? Canibalismo. Canibalismo, vale. Estos son las primeras evidencias de canibalismo encontradas en la Sierra de Atapuerca.